Y luego las artes menores eran aritmética, el número hace falta hasta para la camisa, luego aritmética lo veíamos que era fundamental. Luego tenían geometría, también la geometría la practicamos mucho en la vida todo, en todo hasta un triángulo. O sea. Luego, fíjense de una cosa, astronomía, porque entonces no existían relojes, no existían calendarios, la gente se guiaba por el sol y por el movimiento de las estrellas, ya cuando era la conferencia de San Sebastián Elcano, y la siguiente asignatura que era obligatoria era la música. Yo creo que tenía mucho sentido. Entonces eso es lo primero que hacían en artes, y luego ya pasaban, este era maestro de las artes y de todo, por lo cual este hombre salió mucho la vida. Era, por cierto, de ascendencia judía. Él tenía sus padres, la era judaizante. Tengan ustedes en cuenta que la universidad se funda por él en 1505, en 1492, 17 años antes había expulsado. Por tanto, la fama de los reyes, y debajo ven ustedes el escudo real. Ustedes ahí el escudo real, Castilla en el extremo de la izquierda arriba, Castilla, León y Granada, al otro lado Aragón, al otro lado Sicilia,